autosuficiente. Hello, teacher. Hello, good morning. Good morning. Ay, ya vengo, me olvidó traerme el lapicero. Morning, students. Good morning, teacher. How are you? I'm doing well. And you? Fine, thank you. Hi, teacher. Hi, Hannah. How are you? Aitos Gómez.
Hola, profe. Hello, good morning. Okay, let's start with the class, but please activate your cameras first. Matías, Gabriela, Juan Paula, ¿tienen cámaras, por favor? Matías amaneció al revés. Paula, activa cámara. Entonces, hi, good morning. Mi otro dispositivo no tiene cámara. Okay, bueno, vale, no hay problema. Listo. Pero Juan Pablo y Gabriela no activaron cámara. Igual Mariana. Profe, ya la activo, espera un momento. Okay. Y déjenla activa, por favor, Gabriela y Juan Pablo, ¿qué pasa? Si tienen una excusa, por favor, me la hacen llegar. Okay, well, first let's analyze the idiom of this day. These are two idioms, and the first one, the shoemaker's son always goes barefoot, means that a skilled or a knowledgeable person often fails to use their skills for the benefit of their family and people close to them. So this means that sometimes people have the ability necessary to do certain things, but sometimes these people don't use this ability to educate their own sons, their own children, yeah? So they are professionals in an occupation, but they are not so good for educate their children in this profession. So, for example, my friend is a really good teacher, but she doesn't know who to educate her children. Definitely, the shoemaker's son always goes barefoot. Y esto prácticamente se traduce como el hijo del zapatero siempre va descalzo. ¿Y a qué puede hacer referencia esta frase? Este dicho, ¿a qué hace referencia? ¿El hijo del zapatero no lleva educación? Digamos que más que eso, se puede referir a cuando una persona normalmente tiene sus hijos y pues esa persona tiene, digamos, cierto tipo de educación en algún campo. Por ejemplo, en la danza, ¿vale? Y resulta que sus hijos son re malos para la danza, ¿vale? Siendo él bailarín o siendo ella bailarina, ¿sí? Entonces, normalmente se dice que
Este idiom, se dice este idiom para esas personas que tienen algún tipo de habilidad, profesión, o son buenos en algo y que sus hijos o familia no lo son para nada, ¿sí? Entonces, ¿cuándo o cómo usamos esta oración en español? ¿No saben? ¿Una traducción o algo? ¿Para esta? Bueno, creo que no la conocen. A José porque ya tiene un mal internet, ¿no? Ok. Bien. Cuando decimos este tipo de expresión, quiere decir que algo así como la frase que no sé si ustedes la han escuchado, pero cuando esto pasa, nosotros decimos en casa de herrero, cuchara de palo. No sé si la han escuchado. Que hace referencia a esto. ¿No va a seguir su camino? ¿El mismo que el papá? Sí, digamos que por ahí vamos, como que no tiene el mismo camino, no solamente no tiene el mismo camino, sino que también es malo en el hacer, o es malo el momento de hacer cierto tipo de actividades que tengan esa misma habilidad. Entonces, decimos en casa de herrero, cuchara de palo, porque pues el herrero generalmente trabaja con cosas de metal, ¿sí? Pero para comer, usa la cuchara de palo, algo digamos que sería contradictorio. Pero en este caso se usa para dar a entender eso, que los hijos de las personas que tienen cierta habilidad, pues no siempre llevan esa misma habilidad. La otra es, better the devil you know than the devil you don't. And this means that it is often better to deal with someone or something you are familiar with and know, even if they are not ideal, then take a risk with an unknown person or thing. Example, it is becoming clearer to them that he is not an angel, but better the devil you know than the devil you don't. So we use this expression to talk about someone that you know, and you know that this person is bad, is not good at all, ¿sí? No es del todo buena persona, aún así ya lo conoces, ¿sí? Usas esta expresión cuando quieres hablar de alguien que es mala persona, ¿sí? O que no es del todo alguien bueno, ¿sí? O alguien a quien poner de ejemplo. Pero aún así es mejor este tipo de persona que arriesgarse a conocer a alguien nuevo y que sea peor. ¿Sí? Entonces, usamos esta expresión cuando queremos decir eso. Prácticamente en español es algo como mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Listo? No sé si la hayan escuchado, ese tipo de expresión, pero sí se, digamos que sí se usa mucho. Y les pongo un contexto, por ejemplo, cuando van a votar a la presidencia. Sí, algunas personas, yo no aplico esa lógica, pero algunas personas dicen, no, es que ese gobernante tan malo, ese gobernante tan pailas, ¿sí? Pero mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque no quieren, digamos, que tomar el riesgo de alguien que de pronto pueda ser peor. Digamos que en ese tipo de contextos es que se usa sobre todo la frase better the devil you know than the devil you don't. Bueno, chicos, vamos a seguir practicando el tema del cual estábamos estudiando en clases pasadas. Should, must, and have to. Entonces, para recordar, ¿cuándo usamos should? Lo usamos para consejos y probabilidades. Por ejemplo, you should go outside. It's a beautiful day. Deberías ir afuera. Es un bonito día. Es un hermoso día. O I should be at home by 8 p.m. Yo debería estar en casa a las
8 p.m. Por otro lado, tenemos must, que lo usamos para obligación. Use for obligation. También opinión personal. Y también para expresar que algo es prohibido. Por ejemplo, I must see a doctor. Yo debo ver a un doctor. I have a terrible headache. Tengo un dolor de cabeza terrible. He must not play with toys in this place. Él no debe jugar con juguetes en este lugar. ¿Listo? Entonces, must para obligación. Prácticamente es la traducción del verbo deber. Yo debo, tú debes, él debe, nosotros debemos. Por último, have to, que también lo usamos para obligación, ¿sí? Y es cuando la obligación no viene de nosotros mismos, sino que viene de un agente exterior, de algo de afuera, ¿sí? O de algo que no nos imponemos nosotros mismos, sino que nos imponen. En England, Peter has to drive the car on the right side. En Inglaterra, Peter tiene que manejar el carro por la parte derecha. So let's have a practice on this. I'm gonna send you the link through your chat, and you're going to click on it, make the activity, okay? So go there and do this activity. ¿Vale? ¿Se entendieron lo que toca hacer? ¿Chicos? ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, vayan al link que les acabo de enviar en el chat y hagan la actividad que aparece acá. Entonces, en esa actividad van a colocar must, have to y should. Acuérdense de la diferencia entre have to y must. ¿Cuál era la diferencia principal entre ambos? ¿Cuáles eran algunas de las diferencias? ¿Se acuerdan? Yo les había mostrado un video, practicamos, hicimos ejercicios. ¿Sí? ¿O no? Que must es como opiniones personales y have to son ya de, o sea, de lo de afuera. O sea, sí, que nos imponen a nosotros hacer algo que nosotros no queremos y must es lo que nosotros nos proponemos hacer. Muy bien. También must se refiere a cuando son reglas generales que se tienen que cumplir o leyes. ¿Vale? En igual medida, si ven que está en pasado, es porque tenemos que usar had to. Y si está en futuro, pues usaremos en ese caso will have. ¿Sí? Porque el must solo se puede usar en presente. Entonces vayan haciendo estos ejercicios. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me comentan para yo resolverla. ¿Listo?
Profe, lo tenemos que completar con must y have to. Must, have to y should. ¿Listo? Acuérdense que should es para recomendaciones o consejos. Profe, ¿y si Dime. Está en negativa, cuál se utiliza? Igual. Digamos que tienes una oración negativa, pues con must. Voy a ponerte un ejemplo. Tienes una oración negativa con must. Entonces, en vez de usar must, usas mustn't. ¿Vale? Voy a escribirte Profe, la... ¿puedes aceptar en mi otro dispositivo, por favor? Mustn't. Okay. No me he enviado la solicitud. No sé. O si es una negativa con have, pues sería don't have. ¿Listo? Si es tercera persona, doesn't have. Si es negativa con should, shouldn't. Profe, se me borraron todas las respuestas que había hecho. ¿Y eso por qué? Por dar refrescar. No, no, María. Chistosa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? Son solo 12 preguntitas. Creo que se demoran mucho, ¿cierto?
Profe, ¿por qué le incumplo dar mis respuestas y no me salió ningún verdecito, ningún rojo? ¿Cómo así? ¿No le diste terminado? Sí, yo le di terminado y le puse comprar respuestas y no me salió nada. No, pues entonces envíamelas así. Envíamelas la foto de... O sea, cuando hayan terminado, me envían la foto, pero ya con la respuesta normal. Igual yo las voy a revisar. ¿Listo? Profe, ¿puedes volver a enviarle el link, por favor? Es que acabo de llegar. Ay, ¿qué hice? Ay, me fui para otra página. Ya, ahora sí. ¿Listo? Ahí está. Profe, ¿cómo va must en pasado? Must no se puede usar en pasado. En ese caso, tú tendrías que cambiarla por had to. Es decir, por este. En vez de usar must, que sabemos que solo se usa para presente, usamos had to. ¿Listo? Profe, una pregunta. Si está en pasado, ¿se cambian must, should y have to? Si está en pasado, debemos usar, en vez de must y should, have to. Es el único que se puede usar en pasado. Bien, ¿cómo va? ¿Listo? ¿Ya terminó? Ya me lo pueden enviar, por favor. Ya me lo pueden enviar. Entonces, listo. Envíenmelo, por favor, para yo saber que ya terminaron y poder corregir acá. ¿Listo? Envíenmelo para hacer las correcciones. Solo me ha enviado una persona. El resto, ¿qué pasó? Profe, a mí el coso tampoco me dejó comprobar las respuestas, entonces las tuve que enviar así. Bien. Ok, no, listo, no hay problema. No sé por qué pasó eso, pero... Pero envíenlas así, no hay problema, que igual yo las tengo que revisar. Bueno, listo. Envíenme, por favor, los trabajos, porque si no, no... ¿Cómo vas a ver si lo hicieron o no?
Bueno, ya me envió otro, pero hasta ahorita van dos. ¿Qué pasó, chicos? Just two persons. Just two people. ¿Listo? ¿A otro? ¿Tres? Bueno, chicos, vamos a ir resolviendo esto. La idea es que ustedes me lo enviaran antes, pues, para que lo hicieran por su propia cuenta y luego hacemos las correcciones. Pero, pues, están alguito demorados. Creo que no son sino. No, es que está muy largo. ¿Está muy largo? No, ¿cómo así, Juan David? ¿Cómo me va a decir eso? Son solo 12 puntos. No he podido terminarlo. Y no está difícil. Pues. Estoy confundiendo, ya no sé ni qué pensar. Bueno, listo. Vamos a hacerlo así de a poquito, ¿bien? Dice, you wake up early to go to school. En este caso, ¿cuál usamos? Should es una recomendación. Must es una obligación personal. O have to es una obligación externa. Should. Must. Bueno. ¿Vamos? En este caso, yo creería que podemos usar have to. ¿Por qué? Porque la obligación es externa, viene del colegio. ¿Bien? O sea, en vez de venir de una obligación interna, la obligación es de alguien más, de parte de alguien más. Por lo tanto, pondríamos you have to. La segunda dice, they visit the downtown museum. En este caso, ¿qué colocaríamos? Must, have to, or should. Must? Have to? Podemos usar have to. They have to visit the downtown museum. Ellos tienen que visitar el museo del centro de la ciudad. Para mí ambas son válidas. Must, they must visit. Entonces deben visitar el museo del centro de la ciudad. Incluso should podría servir acá. They should visit. Ellos deberían visitar. ¿Sí? O sea, no hay tanta diferencia. O la diferencia no es tan amplia como para decir que se tiene que utilizar alguno de los tres. Por acá dice, I be more careful with my stuff. Ser más cuidadoso con mi staff, que era staff. No recuerdo. Staff.
cosas, materiales. Entonces, ser más cuidadoso con mis cosas. ¿Es una qué? ¿Obligación interna, externa o una recomendación? Interna, ¿cierto? Entonces, para esa obligación interna debemos poner must. I must be more careful with my stuff. La cuarta dice, I to go to the supermarket. Como hay un to, debemos suponer que la palabra que iría ahí sería have, ¿no? I have to go to the supermarket. Siguiente, dice, I study more to get a better grade. ¿Es qué? ¿Un consejo? ¿Una obligación? ¿Más? Yo creería que es como un consejo para uno mismo, ¿no? Yo debería estudiar más. Yo debería estudiar más para obtener una mejor nota. En la sexta dice, she moved somewhere else. She doesn't like the town. Podría ser una recomendación también, ¿no? She should. Ella debería trasladarse a alguna otra parte. A ella no le gusta el pueblo. He quit cooking classes. He is such a bad cook. Debería dejar, ¿sí? Las clases de cocina. Es muy mal cocinero. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá y vamos a ir a la pausa activa. ¿Listo? Ya nos vemos. Bueno, bye.